Hoy en mis días me siento más así. Departamento de la Unión. Ok. Y pues voy a cantar una alabanza, aunque no me la sé bien, pero voy a hacer todo lo posible. Ah, ok. Ok. Ay, hey, qué chido. Ey, 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 ey. Vaya. Hay momentos que mis palabras no me alcanzan. Yo te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces. Vamos a ver. Para la vista bien, porque tratándose de Dios, pues es lo más bello que hay en el mundo. Ajá. No hay cosa, y le felicito por el coro que cantó, oración, no sé cómo es, alabanza. Le felicito, tiene bonita voz. Y que siga adelante. Sí, está. Vamos a ver, Sujei. Bueno, para mí, si pasa, acuérdense que ante todo, primero es Dios. Sin Dios no somos nada. Si Dios no permite, no estamos en este evento. Si a Dios no le place, no estamos acá. Ajá. Entonces hay que darle gracias a Él y la reverencia a Él primero, ¿verdad? Ante todo, y para mí se pasa. Vamos a ver, Jocelyn. Exactamente así como lo dijo acá tu compañera. Y canta bien y la espero en la próxima gala. Vamos a ver, Héctor Gómez. ¿Cantó bien afinado? Muy afinadito la canción, felicidades si pasa. Sirena, como hasta mi llave, hija. Está nerviosa, Nayeli. Nerviosa, ¿y eso por qué, hija? Porque está mal, Paula. Porque está Paula. Lo que pasa es que las personas están tanto profesionales. No, pues, no profesionales. O sea, tienen voz, pues sí va. No, yo no soy profesional. Tal vez, Héctor, pero. Nadie ha aprendido. Ajá, cabal. Vaya. Vaya. Entonces. La última es. Vaya. Ajá, la última. Mi nombre es. Gracias a Dios, dice Yahai. Ay, sí, porque nos va a dejar el bus. Mi nombre es Jensi Nayeli Barriento y tengo 16 años. Y voy a cantar la canción que se llama Llévame Despacio y necesito que Paul pase. Oye, la nano te cambió. Solo porque vos la cambiaste a ella. Ahí como darle el machetazo me la está dando a ella. ¿Eso se llama, nano? ¿Se llama? Ah, desquite. Celos, desquite. Vaya, vamos a ver. Con la misma moneda te cambió. Vaya. Soy cómplice de un corazón que solo pienso en ti. Instantánea conexión de piezas, un rompecabezas que completaste en mí. Esto es el ser. Debo suponer que no existe otra manera. Hoy me enamoré de los pies a la cabeza. Siento que es tan perfecto que solo te podría pedir. Llévame despacio, cuida los segundos al besar mis labios. No se espera el mundo para enamorarnos.
que el tiempo no pase, que nada rebase mi amor. Llévame despacio, cuido estar contigo sin equivocarnos, salvar al vacío pero sin soltarnos, sin apresurarnos, cuidándonos siempre los dos. Llévame despacio. Esto va para todos. Si alguna vez quieren saber si están enamorados, vean al Paul y vean si ustedes están con esa misma cara como él mira a la Nayeli, y ustedes van a estar enamorados, papá. Así es la forma más fácil de saber. Este pobre. ¿Cómo le decía, Héctor? ¿Cómo le decía? Vaya. No, sí. Vaya. Entonces, veamos cómo le va a Nayeli ante los jueces. Vamos a ver. Para usted, Yajaira. Pasa. Sí, sí, pasa. Único. Te levanto, pero ya poquito pasa. Desafinadita por ratitos, sí, en las notas altas. Sí, por adelante, como dice ella, está bien. Ah, okay, okay. Sí pasa, para mí pasa. Para vaya. Sí pasa, entonces. Entonces ella está como que sí, no, sí y no. Vamos a ver, ¿qué dice usted, Sugey? La admiro porque yo creo que la canción le dedicó mucho al muchacho. Ah, es que usted está viendo lo bonito, ¿verdad? Bueno, no sé si mucho. Yo siento que para escuchar una canción no solo hay que dejarnos ir por la canción, sino que por lo que dice, ¿verdad? Porque si ustedes se fijaron, dice esa canción, llévame despacio. O sea, ahí yo creo que le daba a entender a él de que él no la presione mucho y que si se va a dar algo entre ella y él, que la trate despacio. Ah, o sea que era un mensaje subliminal para Paul. Permítanme, como dice acá el señor Jonathan, Señorito. El señorito Jonathan. Ajá, gracias. Como él dice, ¿verdad? Que la cara del caballero estaba así, como que ya se le salía aquí. Ajá, la babita. Y nosotros con cara de cuando ella le decía, no, 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 así, ¿verdad? Un guacal le habría sido, porque la taza muy pequeña. Un guacal romántico eso, préstame su mano, donde la señorita le agarra, llévame despacio. Voy a poner acá. Si ustedes se fijan, le decía, llévame despacio. Y acá no la cara así. Y ella, o sea, él era un romance tan perfecto. Ah. O sea que para usted sí se hacen bonita pareja, son uno para otro. Pues para mi criterio sí hacen muy bonita. Pero siento que a veces en una relación como el caballero, yo tengo entendido que él es de acá, es de México, ¿verdad? Sí. Es bonito, o sea, yo sé que ellos han venido acá a la sede de ustedes a pasear. Yo sé que él la está tratando más. Poco a poco se van a ir conociendo, como ella le dice en la canción, llévame despacio. Oh. Y vio la miradita que le hizo ahorita, como tiene razón lo que está diciendo, sigamos. Vaya, dele, pero. Dele. Venga, Nayeli. Microphone. Gracias.
¿Cómo se llama, muchacho? Paul, sí, Paul. Paul estaba así, ¿verdad? Ay, ay, dele. ¿Cómo estaba, Paul? Aquí está mi mano. Tengo que decir, soy cómplice de un corazón que... Es que hacía, así estaba Paul, ¿por qué no te daba risa a él? ¿Por qué no te daba risa? Ah, porque vos te enamorabas, mamá, ¿verdad? No estoy hablando de más. Sí. Yo creo que muchos de los que están acá enfrente, en público, se fijaron. Y la verdad que siento que sí hay, permítame su mano, hay una conexión. Ajá. Que yo le diga, llévame despacio. O sea, ¿cómo se sentiría don? Se siente de verdad, se siente la conexión. No mames, la. Vaya. Nos vamos a hacer una demostración. Tenga. Así, mire. Solo ese pedacito, ¿verdad? Con eso. Llévame despacio. Sí, Tarito. Y todavía hubo un momento que el caballero le hizo. No sé si pudieron observar eso. Pero, ¿cómo creen que no va a haber una conexión aquí? Ay, si es un tacto que se está topando. Mírame, tanto así estaba Paul. ¿Cómo lo dio, no? Le voy a decir algo. A veces el ego de nosotros, las mujeres, y el ego a veces de los hombres, no quieren aceptar la cruda realidad, pero es la verdad. Entonces todavía hubo un aquí en nada que nos decía que tocáramos la campanita. Nosotros le dijimos que tomara agua. ¡Huela! ¡Huela, mano! ¡Huela! Y no me voy a mentir, mi compañera que es de jurado, cuando miraba que Dayeli le decía, llévame despacio. Así. O sea, una mirada tan penetrante, yo creo que lo pudieron ver observado. Sí, sí. Para mí sí pasa, y excelente, y le doy un 10. Vaya, ¿quién falta aquí de calificar? Jocelyn, falta todavía. Ajá, ¿qué dice usted, Jocelyn? Pasa. ¿El amor cómo lo vio usted ahí? Perfecto, lo que... Nano, lo quiere agüita ahí. Pero lo que total se lo va a llevar la Yajaira, ¿verdad que usted se lo va a llevar? Ah, cierto. Claro que sí, me lo quiero llevar, pero que arranque él el asunto. Usted sabe lo más importante. Es que ella sabe... Ella sabe lo más importante y aquí lo más importante es el amor. Correcto. Ah, cierto. Entonces ahorita que eso es, si no se ama y se finge, eso es lo peligroso. Ah, okay. Fingido, saben que sí va a ser lo más tremendo de Nayeli el día que el muchacho parte. Va a llorar. Sí, va a doler, porque sí, no se acopla y se acostumbra. Sí. Y para el muchacho, ¿cree que no va a ser? Va a pasar ahí, Nayeli, y le va a decir a Nayeli, a Paul. Le voy a cantar otra ese día. Sin siquiera despedir. No, esa no. Esa no. Pensaste que algo más. Otra más triste. Pues miente. Si ha quedado tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca te debiste decirlo, pues mira que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste. No. Odiame, ¿cuál? Dele, ahí está. Dale, ahora que te va. Ahí está. Dele, pues. Cántela. Te vas y nunca te has ido. No. Dele, cántele pedacito. Ah, la que dice. Óyeme, por ti, yo te lo pido. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Dele, sigue. Siga. Déjenle, siga. Va a llegar al mero día ahorita todavía. Me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que Es buena, Yeli. Se va a desayunar dormida.
Javier el Mago, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, pero me dejaste solo. Esa le va a cantar. No, yo lo que iba a decir que Nayeli cambia de canciones. Toda la vez que terminas con un bicho esa, te pones aquí a cantar todo el tiempo. No es esa, siempre. Yo con él no he terminado. Bueno, no, que siempre que termina con un bicho, la misma canción pone. Todo el tiempo, la misma canción. Norma. No, porque yo en ningún momento he terminado con él. Hija, cuando se te van los bichos, pues vaya, para que digas así. Anda, anda. Vuela. Confesión, o sea que anda. Papá. O sea que así, poquito a poquito. Amor, le pasó mucho. O sea que. Ay, qué gusto. ¿Cuál es el truco? Explicarle dónde le pone. Otro vendrá.